¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Hola News, edición especial. Yo soy Alex Ruiz y es un placer enorme poder saludarlos, como ya es costumbre, aquí a través de Estrella TV Las Carolinas, Canal 16, en Charlotte, Carolina del Norte, así como también por canal en Spectrum, Canal 811. A toda la gente que nos ve por cable, muchas gracias. Así como los que nos ven en la Florida y en Carolina del Sur, también le agradecemos enormemente. A la gente que nos ve por Quiero TV USA, aquí yo pendiente de la gente que nos ve en YouTube, en Facebook Live, también muchas gracias en nombre del equipo de Northside Media, obviamente quien nos sentimos orgullosos de este gran equipo para poder brindarle a usted la mejor información. Vamos a iniciar con las noticias del día de hoy. A Grain of Joy es una organización sin fines de lucro que desde Jacksonville, Florida, envía ayuda a familias necesitadas en toda América Latina, la cual acaba de embarcar su entrega correspondiente a las fiestas decembrinas, esperando que llegue justo a tiempo para estas fiestas. Freddy Machado nos amplía. Cada vez que recibimos una llamada de un voluntario y nos dice que tengo donaciones, tengo mi tiempo, pues se nos llena el corazón de felicidad, porque realmente esto es un trabajo en equipo. No es solamente nosotros empacando cajas, sino que es un montón de personas que están detrás del trabajo. Cuando nosotros mandamos las cajas, ese trabajo no se ve, se ve es cuando llega. Y se convierten en sonrisas y esperanza para quienes reciben las donaciones. Por ahora hacen 3 envíos al año. Estas cajas especialmente iban para Navidad. Recibimos muchos juguetes, pudimos empacar más de 350 bolsitas con juguetes, dulces, lápices. Bueno, y vamos a hacer felices a muchos niños en esta Navidad. La solidaridad ha sido clave en esta iniciativa y la gente ha demostrado su generosidad. Pudimos recaudar bastantes donaciones, zapatos, juguetes, alimento no perecedero, y todo esto pues los empacamos y los enviamos para Venezuela, Cuba, Colombia y las Filipinas. En Hola News, del grupo Northside Media, nos sentimos honrados de ser útiles en multiplicar el mensaje en beneficio de los más necesitados. Recibimos muchas llamadas de personas que nos vieron en Hola News, por las redes sociales, en el periódico, y realmente estamos muy agradecidos porque hemos visto el apoyo gracias a ustedes. Los voluntarios se han puesto a la disposición para trabajar no solo en la Florida. En Miami, en Plantation, aquí en Jacksonville, también en Houston. Pudimos contar con la ayuda de ellos y toda la gente pues colaboró con mucho amor. Recibimos mucha ayuda de las iglesias que han prestado sus espacios como puntos de recaudación de las donaciones, porque sus promotores hacen todo desde el corazón y confiando en Dios. Y así hemos caminado nosotros por fe, ¿no? Gracias al Señor nunca nos ha faltado nada para enviar, pues colectar el dinero para pagar este envío de estas cajas. Y ha sido extraordinario, ¿no? La gente como nos apoya, porque también se dan cuenta de la necesidad que hay en estos países. Y ellos, además de darnos las cosas materiales, pues nos apoyan en dinero. El despacho de las ayudas a sus destinos no les marca un periodo de descanso, sino el inicio del trabajo para el próximo envío. Nuestros envíos son en febrero, en junio y en octubre. Entonces ahora empieza la preparación para febrero. O sea, realmente el trabajo nunca se acaba. Seguimos recibiendo donaciones. Si nos quieren seguir llamando, podemos seguir recogiendo, porque en todo caso el próximo envío, que es en febrero, está más centrado en útiles escolares. Entonces, si tienen útiles escolares, colores, todo lo que sea de colegio, nos sirve para mandarlo en este próximo envío. La misión de la Fundación A Grain of Joy, que es hacer la diferencia en las vidas de las personas necesitadas sembrando abundantemente semillas de bondad, solo es posible con la participación de todos, trabajando como equipo y en sintonía con la necesidad de los demás. Freddy Machado, Hola News, edición especial. En otras noticias, por noveno año consecutivo, el lago colonial ubicado en la zona del downtown será adornado con luces navideñas en un evento conocido como Light the Lake, que se llevará a cabo el 6 de diciembre, donde cientos de velas brillarán en la noche abriendo la temporada navideña en la Ciudad Santa. Carlos Cárdenas nos amplía. Por noveno año consecutivo, el parque colonial en downtown se vestirá por una noche con las luces de Navidad. Conocido como Light the Lake, se llevará a cabo el 6 de diciembre de 5 de la tarde a 7 de la noche. Así lo anunció la alcaldía de Charleston en cabeza de William Cosworth y Charleston Park Conservancy,
Voceros de la institución indicaron que superaron varios desafíos financieros y logísticos para organizar este evento gratuito de gran escala con un apoyo de patrocinio muy limitado. En un comunicado de prensa, el concejal Mike Sekins indicó que este evento marca el comienzo de las tradiciones navideñas y destacó el asocio con Charleston Park Conservancy para garantizar que Lady Like brille este año. Además, es vital para la comunidad que tenga este evento gratuito, permitiendo que todos se reúnan y celebren la temporada decembrina. Como ha sucedido durante los 8 años anteriores, el personal y el cuerpo de voluntarios de Charleston Park Conservancy estará a cargo del evento. Like the Like 2024 contará con cientos de luminarias que rodean el lago, camiones de comida y zonas de activación en las esquinas del lago. El alcalde Coswell encenderá las luces a las 6 de la tarde, dando inicio a la temporada navideña en la Ciudad Santa. Desde Charleston, Carlos Cárdenas, Hola News, edición especial. En otras noticias, nuestra compañera Lilia Salgado nos ha preparado un reporte especial sobre cómo los votantes de Carolina del Norte pueden encontrar su boleta de muestra para las elecciones de este 2024. A solo unos días de las elecciones del 2024, los votos están llegando a Carolina del Norte desde todas partes, con millones de personas votando anticipadamente en los lugares de votación en persona, mientras que decenas de miles más han enviado por correo sus boletas de voto en ausencia. Antes del día de las elecciones, el 5 de noviembre, los votantes pueden obtener una vista previa de por quién votar cuando buscan la boleta de muestra. La búsqueda de papeletas de muestra se puede realizar de forma rápida y sencilla en línea, utilizando la herramienta Búsqueda de Votantes, a la que se puede hacer clic visitando en www.vt.ncsbe.gov. Una vez que se abre la herramienta de búsqueda de votantes, los votantes simplemente ingresan su nombre y apellido, año de nacimiento y el condado en el que están registrados. Una vez que se completan esos campos, al hacer clic en el botón azul Buscar, los votantes accederán a su información de votante. Desde allí, los votantes simplemente hacen clic en su nombre y serán llevados a una página que muestra su nombre y dirección, así como sus datos de votante y más. En esa página, una de las secciones se titula Su boleta de muestra. En esta sección los votantes verán un enlace a su boleta de muestra que al hacer clic abrirá un archivo PDF. Luego la boleta de muestra se puede descargar o imprimir. La boleta de muestra debe incluir todas las contiendas con todos los candidatos, así como cualquier referéndum o votación sobre bonos. También debe incluir el distrito electoral del votante en la esquina superior derecha. Los votantes también pueden acceder a su boleta de muestra eligiendo la opción 4 en el portal de boleta de voto en ausencia en Carolina del Norte visitando www.votebymail.ncsbe.gov. A medida que se acerque el día de las elecciones, los votantes de Carolina del Norte deben tener en cuenta que si aún no están registrados, aún pueden hacerlo durante el periodo de votación anticipada, que se extiende hasta el 2 de noviembre, a través de un proceso llamado registro en el mismo día. Los posibles votantes que se registren durante la votación anticipada pueden votar inmediatamente después de registrarse. Los votantes también deben recordar que deben presentar una identificación con fotografía válida para poder votar. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Y hablando de las elecciones, los candidatos presidenciales Donald Trump y Kamala Harris regresaron a Carolina del Norte a menos de una semana o más o menos más semanas del día de las elecciones, o sea, a nada, y de esto nos habla Lilia Salgado. Los dos principales candidatos a la presidencia celebraron mitines competitivos ante sus paradas planificadas en Carolina del Norte esta semana. El expresidente Donald Trump estuvo en Rocky Mount cerca de la 1 de la tarde, mientras que Harris tuvo un evento programado para aproximadamente la misma hora en Raleigh. Esta semana ninguno perdió tiempo en argumentar por qué el otro no debería de estar en la Casa Blanca en enero. Harris subió al escenario primero en su mitin en Washington, D.C., donde habló desde el Ellipse con la Casa Blanca enmarcada detrás de ella. La vicepresidenta en funciones acusó al presidente número 45 de ser responsable del ataque del Capitolio el 6 de enero del 2021. Él es la persona que estuvo en el mismo lugar hace casi 4 años y envió a una turba armada del Capitolio de los Estados Unidos para anular la voluntad del pueblo, dijo Harris. A unos cientos de kilómetros al norte, Trump habló ante la multitud de seguidores en Pensilvania, donde sostuvo que Harris no merece el cargo porque los estadounidenses están peor que cuando él era presidente, diciendo en parte, les han quitado todo ese entusiasmo, nos han avergonzado,
nos han avergonzado. Kamala nos ha avergonzado. Ella no tiene lo que se necesita. Pero a menos de una semana de las elecciones, ambos candidatos hicieron el mismo llamado a sus seguidores, que salgan a votar. Trump hizo un llamado directo. Lleven a todos los que conocen a las urnas el 5 de noviembre. Tienen que votar, votar, votar. Tenemos que votar. Tenemos que sacar a esa gente de allí. Harris argumentó que ella es la mejor opción. Ofrezco un camino diferente y les pido que voten. El candidato demócrata a vicepresidencia, el gobernador de Minnesota Tim Walz, también estuvo en el estado de Tar Heel con un evento de campaña que fue planeado en Matthews. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Bueno, pues ahí están. Hay mucho revolú en las calles y en todo Estados Unidos sobre las elecciones. Mientras tanto, nos vamos a la sala de redacción de Hola News con nuestra compañera Alejandra Gallardo. Mi querida Alejandra, adelante. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto poder acompañarlos en una edición más de Hola News, edición especial. Efectivamente, ya desde la sala de redacción hemos estado revisando cuál es la información, los datos más relevantes de último momento que queremos presentarles en esta tarde de Hola News, edición especial. Si les parece, acompáñenme a ver la información que hemos preparado para ustedes. El cuerpo de una mujer que había desaparecido de un campamento en el condado de Avery después de la tormenta tropical Helene fue recuperado la semana pasada. El 23 de octubre, la oficina del sheriff estaba realizando una operación de búsqueda en el río North Tow, en la comunidad de Ingalls. Durante esa búsqueda, los agentes encontraron a una mujer fallecida que había estado desaparecida del campamento Book Hill desde que se inundó el mes pasado durante la tormenta. Los registros dentales pudieron identificar a la mujer como Charlene Caroline Wilbur, de 70 años. Un hombre ha sido arrestado en relación con numerosos robos comerciales este año, según la oficina del sheriff del condado de Rowan. En julio, los agentes comenzaron a recibir informes sobre robos en varias gasolineras y pequeños negocios. Según los agentes, se informó que se habían robado artículos como computadoras, dinero y cigarrillos. Los agentes dijeron que también se habían reportado casos similares en Carolina del Sur. En octubre, Andrew Higgins, de 61 años, fue identificado como sospechoso de estos incidentes. Soldados de Texas dispararon gas pimienta contra un grupo de 45 inmigrantes en la frontera para evitar su avance hacia Estados Unidos. Apenas cruzaron el Río Grande, los no ciudadanos recibieron impactos de gas pimienta, según muestra un video compartido por News Nation. Los inmigrantes se cubren la boca y la nariz con la ropa para escapar de lo irritante del gas, en un hecho registrado en Shelby Park, Eagle Pass. ¿Qué tal? Soy Alex Ruiz y quiero decirles que este mes de noviembre tu voto es importante para todo un país. Votar no es solo un derecho, sino también nuestro deber como ciudadano. Cada voto cuenta. Tu voto es una elección que define el futuro de nuestro país. En estas elecciones presidenciales, toma un momento para pensar lo que realmente importa, tu futuro y el futuro de tu familia. Cuando nació mi tercera hija, mi mundo era perfecto. 8 días después, sufrí un ataque o derrame cerebral. Mi mundo se hizo pedazos. Yo era joven, pero un derrame le puede pasar a cualquiera. Gracias a que actué rápido, pude sobrevivir. Aprende a identificar los síntomas de un derrame rápido. Rostro caído, alteración del equilibrio, pérdida de fuerza en el brazo, impedimento visual repentino, dificultad para hablar. Obtén ayuda rápido. Llama al 911. Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en 3 estados, siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio, siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. No fue culpa tuya y tampoco mía. Reggaetón. Tú no eres bebecito, tú eres bebesoto. Friquito, una moceta, no. Tropical. Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina tu música. Presentado por tus concesionarios Toyota locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy.
estamos de vuelta aquí en Hola News Edición Especial. La policía del condado de Cleveland, en Carolina del Norte, informó que se incautaron 40 kilos de cocaína. De esto nos habla Lilia Salgado. Los agentes del sheriff del condado de Cleveland confiscaron 40 kilos de cocaína con un valor en la calle de 2.4 millones durante una investigación sobre un llamado de allanamiento, dijeron las autoridades. La investigación comenzó el lunes en East Dixon Boulevard, en Kings Mountain. Dos hombres fueron arrestados, dijo el sheriff. Héctor Alvarado Silva, de 47 años, y Marcos Antonio Silva, de 31. Fueron acusados cada uno de dos cargos de tráfico de cocaína y ambos se les impuso una fianza garantizada de $500,000. No se han proporcionado detalles adicionales. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Gracias, Lilia. Nos vamos a noticias de México, donde los sepultureros también forman parte de la celebración del Día de los Muertos. Este es un trabajo especial de nuestro corresponsal Miguel Ángel del Toro. Adelante, Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal, amigos queridos de Hola News? Los saludo con muchísimo gusto y fíjese, se acercan esas celebraciones del Día de Muertos. Y el México, fíjese cómo los sepultureros, los que tanto entierran a los muertos como los exhuman también, pues es un trabajo difícil que aún se siguen viendo en países latinoamericanos como México. Veamos. En México, ese es el trabajo que realizan miles de personas dentro de los panteones, a los que se les nombra sepultureros, quienes son los encargados de darle santa sepultura a los difuntos. En el transcurso del año, enterré casi diario uno. Pues yo pienso que unos 200 muertitos por año, en 5 años, como 1000 muertitos. Y es en fechas como estas, en el país azteca, cuando se conmemora el Día de Muertos, cuando también se les reconoce a todos ellos, excavadores de tumbas. Sí, voy a quitar abajo porque si todos se creman, ya no va a haber para dónde meterlo, porque creo que los meten a una iglesia que está acá abajo. Más que para el Rosal la meten en una iglesia, pues ahí meten los cuerpos, ya no. O sí lo van a meter, pero pues así con capillas, en nichitos. ¿Les ha quitado trabajo eso a ustedes? Pues ahorita no, porque pues como dices, para todos sale el sol. Sí. Y sobre esos riesgos nos hablaron especialistas en exhumaciones. Cuando hablamos de un cuerpo que está inhumado en un cementerio o en una fosa común, aquí estaríamos hablando de cuerpos que fueron limpiados, por decirlo de alguna manera, en las funerarias. Es decir, los líquidos que nosotros traemos en el cuerpo fueron extraídos mediante el embalsamamiento. Por lo tanto, nosotros, esos cuerpos no son peligrosos hasta cierto punto, por ponerle alguna connotación, a la hora de ser exhumado. Sí va a poder despedir un vapor, un olor, que es normal en la descomposición cadavérica, a diferencia de los cuerpos que son localizados en las fosas clandestinas. Un trabajo que también es de reconocerse porque es parte de la vida, ¿no? Aunque ya existen cremaciones, también de alguna manera les ha quitado un poquito de trabajo, pero de alguna manera se las ingenian también para hacer trabajos de albañilería, así como vemos aquí a mis espaldas a un joven haciendo esos trabajos, que también es sepulturero. Informó desde México para Hola News Edición Especial, Miguel Ángel del Toro. Gracias, Miguel Ángel. Pues ahí están los usos y costumbres de las tradiciones, valga la redundancia, de nuestros latinos. ¿El clima cómo se comportará? Aquí tenemos la información.
Así se comportará el clima para que esté pendiente. Nosotros llevámonos al mundo de los deportes y hasta con nosotros el Capitán Gato. Hoy es el tradicional, acuérdense que era los lunes por la noche, hoy, ahora y desde hace poco realmente se empieza a jugar fútbol americano profesional. La NFL regresa los jueves y hoy por la noche un partido bastante bueno. Los Jets de Nueva York, que desde que llegó Aaron Rodgers no la ven venir. Recordemos que Aaron Rodgers ha sido campeón cualquier número de ocasiones con los empacadores de Green Bay y se esperaba que llegando a Jets iba a ser esa piececita, esa clave para que este equipo accediera a los playoffs y no ha sido el caso. Se le pagó muy bien, yo no me meto con el salario de los jugadores, pero este hombre hace más de casi 40 millones de dólares al año y tiene el equipo 5 partidos perdidos al hilo. Recordemos que el año pasado, la temporada pasada, en el pleno debut de Aaron Rodgers, donde todo el mundo esperaba un lunes por la noche que él tuviera una actuación preponderante y con sobradas razones, resultó que se lesionó, se fracturó el tendón de Aquiles y no jugó durante toda la temporada. Esta temporada no ha mostrado mayor cosa, ha provocado, se ve y se dice muchísima tensión dentro del equipo y sobre todo en el vestidor. Y mire, yo le comento algo, yo tuve la oportunidad de participar en cualquier cantidad de vestidores, muchísimo más en el caso de las Panteras, y yo no puedo decir nombres porque tenemos un principio, los que accedemos a vestidores del fútbol americano profesional. Lo que se dice en el vestidor, lo que se ve en el vestidor, se queda en el vestidor. Pero créame, hay jugadores que muchas veces rompen la armonía y en este caso parece ser que es Aaron Rodgers quien llega a este equipo. Pues no sé con qué actitud, ciertamente es una estrella, pero en la cancha donde debe demostrar en el rectángulo lo que vale y lo que es, pues nada. Muchas gracias, mi querido capitán. Vamos a una pausa, pero al volver, una delegación de capellanes y oficiales de la Policía Nacional de Ucrania visitaron la zona de Low Country. Al regresar, le informamos. Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en 3 estados, siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio, siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Reggaetón. Tú no eres babacito, tú eres babasoto. Friquito, una moceta, no. Tropical. Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina tu música. ¿Qué tal? Soy Alex Ruiz y quiero decirles que este mes de noviembre tu voto es importante para todo un país. Votar no es solo un derecho, sino también nuestro deber como ciudadano. Cada voto cuenta. Tu voto es una elección que define el futuro de nuestro país. En estas elecciones presidenciales, toma un momento para pensar lo que realmente importa, tu futuro y el futuro de tu familia. Todos los días era lo mismo. Hacía de todo para que nadie se diera cuenta de lo que me sucedía. Pero a mi estómago no le importaba dónde estaba. Y el dolor reaparecía. Tras muchas veces de casi no llegar al baño y de perder peso, tenía que hacer algo. El Crohn's and Colitis Foundation me ayudó a atender lo que me sucedía y a encontrar un especialista. No oculte esos síntomas. Busque ayuda. Visite revelatointerior.org. Ya estamos de vuelta aquí en Hola News, edición especial, y una delegación de capellanes y oficiales de la Policía Nacional de Ucrania visitaron la zona de Low Country, esto para intercambiar experiencias y conocimiento con instituciones de aplicación de ley locales, obviamente de la zona de Carolina del Sur. Nos amplía Carlos Cárdenas. Una comisión de capellanes y oficiales de policía de Ucrania llegaron a la ciudad de Charleston. La misión de este grupo de funcionarios era obtener los conocimientos y la experiencia de las entidades del orden y la aplicación de la ley de Low Country.
Por su parte, los visitantes compartieron las vivencias adquiridas dentro del conflicto armado y la importancia de los capellanes en la guerra que vive el país europeo. Yeah, for us it's very important because nowadays police officers, because of the war, they have like a huge Para nosotros es muy importante porque hoy los oficiales de policía, debido a la guerra, tienen un enorme estrés y a veces el capellán es la única persona con la que los oficiales de policía pueden hablar. Ellos no quieren llevar sus problemas a los hogares o jefes, pero el capellán es la persona en la que realmente puedes confiar y hablar libremente con él. El grupo de capellanes y policías ucranianos pertenecen a la región de Kiev y Odessa. La comisión visitó varios departamentos de policía y oficinas del sheriff en la costa de Carolina del Sur. Este tour fue coordinado por Coastal Crisis Chaplaincy. So we've been able to promote educational exchanges between chaplaincy and also with law enforcement. So recently we had their Department of Justice deputy director here, and now we have several police chiefs from Ukraine. Promovimos intercambios educativos con la capellanía y con las fuerzas del orden. Recibieron clases por parte de oficiales de policía, interactuaron sobre capellanía y aplicación de la ley. Aprendieron cómo hacemos las cosas aquí en Estados Unidos y nosotros aprendimos cómo lo hacen en su país. Estas visitas e intercambios de conocimientos y experiencias hacen parte de un programa internacional denominado Proyecto de Apoyo a la Capellanía Global, el cual tiene como socios principales la Patrulla de Capellanes de Ucrania, Moldavia y la Capellanía de Crisis en la costa de Carolina del Sur. Desde Charleston, Carlos Cárdenas, Hola News, edición especial. Muchas gracias, mi querido Carlos. Por otro lado, el Centro Médico Atrium Holy Vine anunció que duplicará la capacidad de su unidad de atención pediatra. Lilia Salgado tiene esta noticia. Un hospital local tiene prevista una importante ampliación justo cuando nos adentramos en la temporada de enfermedades. El Hospital Infantil Atrium Holy Vine está agregando 44 camas a su UCI pediátrica, lo que duplicará su capacidad. La UCI pediátrica actual atendía entre 1.400 y 1.600 niños cada año, pero con la aplicación, los médicos afirmaron que podrán atender aún más niños cada año. Históricamente, lamentablemente, debido a nuestra capacidad limitada en la UCI, a veces tenemos que cambiar de lugar a los pacientes y pedir a otras UCI del Estado que ayuden a cuidar a estos pacientes cuando superamos nuestra capacidad, dijo el doctor Y. Bailey, jefe de Medicina de Cuidados Intensivos Pediátricos. Ahora todo el personal de Atrium Holy Vine están muy emocionados. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Gracias, mi querida Lilia. De esta manera llegamos al final de este noticiero. Yo soy Alex Ruiz y una vez más, muy agradecido y muy agradecido.